Hola queridísimos duplicantes, y hoy estamos otra vez en Oxígeno Incluido. En el capítulo de hoy, como ven, estoy haciendo algo en esta zona. Verán, les voy a explicar rápido. Este es un geyser de gas natural, eso ya lo sabemos. Produce gas cada cierto tiempo, pero ahorita está sin eruptar. Y esto se debe, sin hacer erupción quise decir. Y esto se debe a que tenemos la máxima presión de gas aquí. O sea, tenemos casi 5 kilos de gas por cada casilla. Entonces el geyser ya no está haciendo erupción. Con lo cual estamos desaprovechando el geyser para generar más energía. Podría estar haciendo un montón de tubos y un montón de desorden por aquí. Pero he decidido mejor crear un método para almacenarlo. Al principio tenía esto. Pero como ven, ya lo llené. Y yo podría construir muchos más y todos estarían llenando y atascando de igual manera. Lo que vamos a hacer es un tanque de presión aquí abajo. Les explico cómo funciona. Así como hicimos el sistema de eliminación de dióxido de carbono, ahorita se los muestro, ese de aquí, que ya ven que cierra y eso de aquí los destruye. Bueno, vamos a hacer algo parecido, pero en vez de buscar destruir el gas, queremos empujarlo hacia un área. Esta área va a estar conteniendo de manera infinita gas. Y pues me interesa tener gas infinito. Realmente sí que me interesa. Así que es lo que vamos a hacer aquí. El problema es lo siguiente. Y es que no me acuerdo, al igual que el eliminador de gas, cuál es el orden correcto de esto. Vamos a tener que jugarlo un poco a adivinar cómo podría ser. Híjole. Híjole. Yo supongo que puedo hacerlo. Yo creo que sería buena idea empezarlo desde por acá, para tener espacio e ir modificando si siento que algo no está bien. Voy a jugarle un poco aquí a la programación y ahorita regreso. Me parece aquí. Esto. ¡Ah! Y este me parece que va hacia aquí. Estoy gastando oro. Dime. Rayos. Creo que está bien este. Creo que va así. Oh, rayos. No me acuerdo. Esto no pinta bien. A ver, y este. Sé que tengo que hacer este zigzag. Eso sí lo tengo segurísimo. Y aquí tendría que poner un switch. No, un Nintendo Switch. Switch. El problema es cómo se conecta ahí. Ok, supongo que voy a esperar a que terminen y ahorita voy a hacer las pruebas. Me parece que necesito conectar este a este. Este a una más aquí. Y este se conecta a este. De esta forma. El problema es conectar este. Esto lo hice mal. Debió haber estado mucho más alto para que se pudiera... para que pudiera funcionar. Pero bueno, ya está hecho. El punto es que no sé si funciona, pero tengo que buscar ir cerrando esto de una vez. Yo creo que voy a tener que abrir de este lado. De hecho, vamos de una vez a poner las escaleras para dejar habilitado ya un poco esto. Esta última parte, esta de aquí, la voy a construir al final, cuando haga las boquillas. O sea, las rejillas que van a hacer que el gas pase. Una vez que... No, ¿y debería poner rejilla? ¿Es necesario? ¿Sí? Digo, como que apague esto, yo podría construir, limpiar e irme.
Tal vez es lo ideal. Aquí ya tenemos, creo que un bloqueo, ¿sabes? De líquido, o sea, de gas. Porque ya hay agua aquí. Antes no había, ahora sí la hay. Así que puede que por esa misma razón ya no salga el gas. Aunque también significa que puede entrar aire contaminado. Tampoco me agrada eso. Vamos, chicos, vamos, chicos. Ups, no limpiamos esta parte. Bueno, vamos a romper aquí, no importa. Y limpiamos esto en el sentido de urgencia. Vamos, por favor, terminen. Quiero ver cómo queda esto. Se me estaba olvidando algo muy importante. Y es que adentro necesitamos poner una bomba de una válvula de gas. Si no, ¿para qué quiero acumular todo este gas si no lo voy a utilizar? Así que alto, porque si de alguna manera cae algún tipo de líquido aquí, prefiero que la válvula no se tape. Y una salida. Y necesitamos una entrada de energía. La podría poner en el lado más complejo de toda esta área. Podría hacerlo. Soy tan descabellado. Y ahí ya tenemos acero de nuevo. Pero no, vamos a hacerlo hacia abajo. ¿Qué? Oh no, me equivoqué. Es el otro. Era este cable. Sí, perfecto. Uf, ya decía yo. Hierro. Así. Perfecto. Ya veré luego cómo lo conecto. Recordé que no necesito poner el sistema de mini bomba aquí al lado si ya tengo una bomba aquí grande. Así es como que un poco tonto. Se me había olvidado ese detalle. Pero aquí. Pero aquí, ¿por qué no funciona? ¿Necesito tener conectado este? ¿Acaso será eso? Porque si no, aquí me estoy metiendo en un problema grande. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Sí va a funcionar el sistema? Oh no, ya sé qué es. Me equivoqué, no es esta figura. Necesito desmantelar esto lo antes posible. Y es esta, el non-gate. Da una señal negativa para que esta funcione también. Esta parte de la programación, chicos, yo sé que tal vez no la estoy explicando ahorita, pero es que es bastante compleja. A mí me cuesta trabajo entenderlo todavía hasta la fecha. Pero es una cuestión de programación. Cada una tiene una función dependiendo de la señal que entre. Y la de non-gate es que manda una señal opuesta a la que entra. Entonces, si aquí entra negativa, aquí sale positiva. Si aquí entra positiva, aquí sale negativa. Dicho aquí lo dice, cuando la línea de salida es verde, o sea, la de salida se vuelve verde si recibe una señal roja. Y si recibe una señal roja, se convierte en verde. Entonces, esta es la necesaria. Ya sé, suena un poco complejo, pero créanme, funciona. Esto hay que desmantelarlo, al igual que esta escalera, y limpiar los restos. Me gusta dejar todo limpio, y de hecho, tengo que arreglar esto antes de que lo abra. Vamos, vamos, vamos. Y hay que cerrar aquí. Miren esto. Ajá. Muy bien. Cierra. Cierra. Es que me falta ver cómo funciona la última. Pero miren, aquí aparenta que sí funciona. El problema es que no podemos verlo. Pero aparenta que sí. Miren cómo empuja hacia abajo. Pup. Supongo que habrá una forma de averiguarlo. Pero primero tenemos que sacar todo este gas. Así que vamos a poner esto. Pequeño cable. Y una batería. ¿Qué les parece? Y saquemos todo este cloro de aquí. Lo voy a dejar funcionando. Porque, ah, claro, claro. No, no tiene caso hacer esto si no lo cierro. Ah, y también ya entra una basura. Ay, duplicantes, me están matando.
Hay que volver a abrir aquí. Y de seguro va a ser más basura que limpiar. Algo en lo que estaba pensando era en tener un doctor. Había alguien. Medicine. ¿Quién? ¿Quién de ellos tenía esta habilidad? Kenesar. Wow, Kenesar es todólogo. Sara. ¿Y saben qué? Creo que ella podría ser muy buena doctora. Wow, nivel máximo. Sara, automáticamente te acabas de convertir en nuestro Advanced Medical Care. Wow, nivel máximo. ¿Es en serio? Sí, creo que sí. Ese es en azul, amarillo, y naranja y rojo. Máximo poder. A ver si consigues tú. Sí, lo vas. No, no, ese es majo. Bueno, Sara, al ratito veré cómo te cambias de sombrero. De hecho, no me lo quiero perder. Me voy a quedar aquí. Voy a esperar a que llegue Sara. Vamos, Sara. Tú duerme. De hecho, creo que vamos a darte una habitación especial igual para ti. Miren eso. Me parece muy bien. Y es la nueva doctora. Muy bien. Adelante. Ve, sé muy feliz. Vas a seguir haciendo tus mismas tareas, solamente que esta habitación ya te pertenece a ti. Serum Vital. Yo creo que vamos a hacer un laboratorio aquí al lado, en donde vas a poder crear tus fármacos. Ey, esto de aquí está avanzando bastante bien. Oh, Sara. Estás pedaleando en vano. Estás en un pequeño bucle infinito. Sacas, entra, sacas, entra. Pero bueno, no te quiero arruinar tu día. Estás contenta. Pero salte de ahí un rato. Ya que terminen acá. Y vamos a cerrar esta zona ahora. Hecho de una vez, todo. Simétrico, bonito. Parece muy bien. Oh, Kenesar. Yo sé, tus enormes ganas de querer trabajar. Salta de ahí, por favor. su careta. ¡No! Kenesar, eres terco. Ay, Dios mío. Con esos pequeños duplicantes. Vamos a aumentar la prioridad a 9. Las de aquí las vamos a bajar en 3. No hace falta. Y dentro de poco vamos a venir a trabajar en esto. Bien, Kenesar, esto sí urgía. Muchas gracias, Kenesar. Te debo 1000. De paso, ¿podrías apagar esto, por favor? Bien. No. Nope. Vas a ir a construir este lado de seguro. Sí, porque se llevó el mismo material. No, bueno, no importa. Alguien vendrá luego a desactivar eso. Hola, Kenesar, de nuevo. En serio, siempre estás en la pantalla. Te encanta salir en mis videos, ¿verdad? Ahí va Sara. Ahora sí va a funcionar. Ya debe poco a poco sacar todo lo que necesitamos. Inclusive debería haber puesto 2 bombas aquí, ¿sabes? Pero bueno, será para otra ocasión. De todas maneras encontramos otra fuente de energía por otro lado. Sí, no se presionen, chicos. Todo esto va a funcionar poco a poco. Muy bien. Aquí ya está apagado, con lo cual significa que estas puertas ya no tienen que estarse abriendo. Eso quiere decir que yo ya puedo venir y abrir aquí, ¿ok? Y mantener todo esto limpio. Ahora, el aspecto que tiene esta zona no es de mi completo agrado, para ser honesto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esto un poco más. Vamos a eliminar todos estos materiales. Ups, aquí no, esto no se puede cortar, olvidémoslo. Pero sí hay otra serie de materiales que podemos eliminar. O para dejar más claro, esto es lo que quiero. ¿Ya me entendieron? Pum,
pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Todo esto. Bien. Y por supuesto esto y esto. A veces también. Bien, esto es lo que yo quiero lograr en este momento. Dejar todo esto limpio, que sea una entrada de aire que simplemente baja y se va acumulando aquí. Y listo, nada más. Voy a dejar una puerta porque sí hay algo que me interesa. Y es aprovechar la temperatura de esta zona. De hecho, wow. Creo que hay otra forma de aprovechar esto. Si cambiara uno de estos tiles, podría sacarle más provecho. Híjole, pero no quiero volver a abrirlo. ¡Ah! Se va a acumular el gas. ¿Cómo podría aprovechar la temperatura? Claro, pues por los conductos de aire. No, olvídalo. Sí quiero cerrar todo esto. A ver si alguien viene. ¿Eso está habilitado para pasar? No, ahora sí. Pasen, chicos, y trabajen. Hagan lo suyo. Mírenlos. Ahí van, ahí van, ahí van. Listo para encerrarse. ¿Rubí? No. Rubí. Escucha. Mira lo que estás haciendo. Casi. ¿Te imaginas que te pongas a terminar todo aquí? ¿Y luego quién te salva? Uf. Cerca. Ay, no. Bueno, en esta por lo menos nada más destruyendo. Porfis. Vamos a bajar la velocidad aquí porque estamos en un momento de posibles muchos accidentes. Es el problema de mandar a construir cosas grandes, ¿saben? Que uno no puede confiarse de ellos. Así de sencillo. Ahora, ya que tenemos todo eso construido, vamos a empezar a deconstruir todo esto. Se ve muy feo dentro de esta hermosa instalación. ¿Se alcanzarán? Se alcanzarán. Perfecto. Ahora aquí, por favor. No se olviden de limpiar acá. Porfis ahí. Ya, chicos, no se cansen, tampoco exageren. Todo esto. Bien, deben alcanzar. Perfecto, se alcanza. Wow, me encanta ver cómo trabajan. Bien, ya limpiaron aquí arriba, excelente. Ya pueden mandar a desmantelar este. Luego este. Luego este. Sí, respiren, chicos, claro. Tienen permitido respirar. ¿Saben qué sí voy a hacer? No quiero desmantelar este. Esperan, les voy a mostrar lo que quiero hacer. Sí, por supuesto voy a quitar todo esto. Quitar la máquina. También la escalera. Voy a poner esto. Ya pronto sabrán. Todo tiene una razón. Lo que sí es que voy a romper esa tubería. Ya no la vamos a necesitar. Antes de que se me olvide, necesito conectar esto. Wow, espero que no lo haya hecho con Lee y todo lo demás. Oro, sí. Oro, ah, ok, muy bien. Si no quiero que entre a basura. ¡Ey! Aquí ya tienen vacío. ¿Bravo, chicos? Muy bien, buen trabajo. Ahora hay que desmantelar esto. Y este. No queremos que... Y este, por supuesto. No queremos sacar el gas que con trabajo hemos metido aquí. Wow, ese bajón de frames. Ya pronto. Sí voy a poner casillas aquí para evitar que caigan cosas. Por X o Y razón. Todo esto sigue funcionando, lo cual está muy bien. Por cierto, esta es una muy buena fuente de agua contaminada. Y agua contaminada nos está haciendo falta.
Estaba pensando en poner regaderas en el nuevo hospital. Pero bueno, vamos a meter esto a las prioridades porque están tardando mucho en hacerlo. Go, 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 go. Esta es la nueva zona de hospitales. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Para limpiar las manos y los lugares para trabajar. Está bien, creo yo. Perfecto. Ahora dice que no tiene Skirkens Medical Building Outside Hospital. Oh, se tiene que meter dentro del hospital. Lo podemos solucionar. Podemos hacer un hospital aquí adentro también. Nada me lo impide. Y esto no tiene nada arriba. ¿Por qué? No, todo eso es comida, se va a echar a perder. ¿Qué tenemos que sea bonito para poner ahí? Ja, huevos. No, 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 gracias. ¿Pero qué te parece una Wizard Seat? Está bonita, es un peluchito. Parecerá su bola antirrelajante. Medical Pack. Y aparte necesitamos conectar esto. Qué interesante. Bueno, ya veremos cómo adaptamos esto de espacio de aquí. La cuestión es que ya saben que aquí estamos haciendo toda la parte médica de la base. Tal vez la cosa más irritante del mundo. Tenemos una burbuja de oxígeno aquí. Hicimos todo un trabajo extenuante para crear un espacio hermético y tenemos un poco de oxígeno que se coló a nuestra cámara. Bueno, no sé qué tanto voy a afectar, pero si entra, ya ni modos. De todas maneras, el oxígeno va a procurar estar más arriba. Es mucho más ligero que el gas, así que vamos a ver. La cuestión es que ya podemos ver cómo funciona esto. Vamos a poner activar y veremos si nuestro sistema de, ¿cómo lo podemos decir? De presión de oxígeno funciona. De acumulación. Solo necesitamos que alguien venga, haga esto mismo, gracias dragón, y listo. Se abre. Se abre. Se cierra. Y se llena. Aparenta que sí funciona. No sé, siento que este se cierra justo cuando este se está abriendo. No sé qué tan bueno. Vamos a verlo de la siguiente forma. Ok, está en negro. No está pasando oxígeno. Que sigue en negro. Ok, pareciera que no afecta. Ahora. No, pareciera que no está afectando. Y que aquí sí se está acumulando cada vez más y más. Lo veremos con el tiempo. ¿Esto por qué lo hice? Bueno, si encuentro gas esparcido por la base, puedo mandarlo directamente aquí y que se vuelva a guardar acá. Con esa intención lo hice. Tal vez hubiera sido mejor de este lado, pero lo hecho, hecho está. Ahora, como todo esto es aislante, el gas aquí va a empezar a tener la temperatura con la que sale, que para ser preciso es 150 grados centígrados, es bastante temperatura. Es por eso que el gas que va a estar aquí abajo también va a estar caliente. Era necesario que todo fuera de oro y esos materiales, justo por eso, por la sobretemperatura, amalgama de oro, ya ven. Y ese calor lo podríamos aprovechar. Ya sabemos que el calor lo podemos convertir en energía. 150 grados es bastante como para generar vapor. También es bueno para calentar áreas. En este caso podríamos estar calentando una zona de cultivos. Y aquí, amigos míos, tengo una futura zona de cultivos. Verán, aquí yo me rendí. Ya no fue suficiente. Por más que quería que el pi plantara, no lo hizo. Entonces descubrí que necesitaba más espacio. Hice la prueba y funcionó. El problema es que aquí arriba está frío. Para ser preciso, estamos a menos 19 grados centígrados. Con lo cual nuestras plantas no van a crecer. Tenemos que calentar esta área. Pero miren, tengo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 13 plantas aquí.
Es una cantidad fantástica de pimienta para nuestra base y para tener una mejor alimentación. Ya sabes, dale más sabor a nuestros alimentos y que nuestros duplicantes vivan más felices. Y aquí arriba puse todas estas. ¿Por qué se preguntarán? Muy sencillo, estaban sobrecalentando mi base. Verán, ellas pueden generar calor por sí solas. Y aquí donde estaban, esta es la área donde estaban, miren la temperatura. Esto estaba hirviendo, las plantas de aquí arriba estaban muriendo. Por esa razón tuve que eliminarla. Y ya, eso es todo básicamente. Fue una decisión más que nada por conveniencia. No queríamos que esto siguiera afectando la zona de acá. Porque miren, nuestra comida está bajando y eso es en parte porque aquí nos estábamos alimentando. También tengo que admitir que esta plantación la podemos hacer más grande. No quiero porque soy muy flojo, pero sí, podríamos hacerla más grande. Podríamos tener mucho más alimento. De hecho, estamos muy cortos, estamos a 18.000. Estábamos hace poco en 100.000. Eso quiere decir que estamos escasos de comida. De hecho, vamos a ver si nos traen alimento. Oh, sí, nos salvaron un poco. Pero de todas maneras, estamos muy cortos. Bastante. De hecho, qué raro que aquí no esté José Pablo. ¿Dónde estará? Wow, yo creo que tiene mucha chamba. Ya regreso. Sí, por favor, necesitamos más comida. Hablando de eso, esto es algo que podemos crecer de forma natural ahora que lo pienso. Aquí que tenemos menos 9 grados centígrados. ¿Y cuánto requiere la planta? Vamos a verlo. No. Es entre 5 y 30 grados. Es una cantidad muy específica de temperatura. No es un margen tan amplio como para jugar con él, así que no, no tenemos. 12 duplicantes. Es mucho alimento. Creo que me voy a arriesgar a hacer algo que hace tiempo no hacía. Voy a generar unas 40 para asegurar que vaya a haber comida de aquí en lo que estoy distraído con los otros proyectos. Chicos, esto no es la mejor idea. Sé que tenemos comida, no me voy a arriesgar. También tenemos huevos, ahora que lo pienso. Para ser preciso, tenemos Pip Eggs. No se lo digan a los pobres pigs. Dos. Con solo dos, no queremos acabar a la especie. Y... ¿Siento, chicos? No, al bebé no, al bebé no, al bebé no, al bebé no. Hay que cancelarlo. Ese bebé tiene más futuro. Lo siento, Pips, pero tenemos hambre y ustedes son muchos. No quiero ni verlo. Honestamente, bueno, no sé si quiero verlo. Bueno, pero primero chequemos. Sí, ya tenemos. Aquí bajamos a 3 kilos y aquí ya subimos a 12 kilogramos por casilla. Sí, está funcionando. Combate. The Fox. No, bueno, supongo que tendría que ser yo el primero. Sí, teníamos que hacerlo. The Fox. Yo lo sé, yo lo sé. Hospital. Estábamos mejorando este hospital. Plástico sería muy buen ingrediente aquí. De hecho, aquí también podemos poner plástico. Y vamos a poner una de aire acá arriba. Ahora, como un buen baño, primero lavamanos. Aquí vamos a modificar un poco esto porque todo este gas lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a generar dos corrientes. Una que va a ir directamente a la cocina, lo cual está bien, está muy bien. Y otra que va a venir directamente aquí. Así que este tubo, no hay necesidad de ese tubo, honestamente. Vamos a eliminar todo hasta por acá. Aquí vamos a poner un puente que vaya hacia la cocina. Aquí también, vamos a eliminar. Ups. No, el de agua no. Solo el de oxígeno. El de aire, perdón. Conductos de aire. Y vamos a buscar calentar esta área.
Señor. Ah, me alegro saber que eso está funcionando. 3, 17. Que vamos a tener una cantidad de oxígeno, de gas tremenda. Podríamos alimentar cualquier máquina ahora que diga. Que nos queramos proponer, o sea, podemos generar mucha energía. Y sobre todo agua sucia. Aquí. Uf, había olvidado esta parte completamente. Aquí igual tenemos que construir. No hay que olvidarnos esta parte. Cerámica. Me parece excelente. Esta es entrada. Y esta es salida. ¿Para dónde queremos enviar nuestro? Esta es muy buena pregunta. ¿Para dónde queremos enviar esto? Bueno, para empezar, el agua es sencillo. Por supuesto que queremos enviarlo aquí abajo. Pero aquí, aquí tenemos la oportunidad de crear algo diferente. Porque vamos a tener dos lados generando calor. Por un lado va a estar haciendo este, que va a estar generando un calor inmenso. Pero a un lado vamos a generar mucho más calor aún. Como sea, esta va a ser la salida. Sí, ya lo decidí. De hecho, ¿para qué dividirlo en dos lados? Sí, podría hacerlo de manera continua aquí, donde está todo este líquido. Y donde había pescado. ¿Y este pescado por qué se murió? ¿What? Bueno, ¿se acuerdan de la época en la que teníamos peces? Bueno, era una muy bonita época. No se puede todo en la vida, supongo. Aquí vamos a poner un escalón. Y justo aquí, vamos a poner una bomba de aire chiquitita. Entonces, no va a funcionar. Tenemos que hacerlo un poco más abajo. Cancelamos. Y tenemos que romper esta. Y por ende, vamos a tener que romper más. Errores. Vamos a abrir una vez todo esto. Por favor, no pasen hasta que se abra la escalera. No cometan ese error. Roca ígnea. ¡Ay! ¿No fue justo lo que acabo de decir? ¿Kenesar? ¿Kenesar? ¿Y ahora cómo te vas? Mira, si no viene Majo a salvarte, ¿qué íbamos a hacer contigo? Salvaste. Ya no voy a decir nada. Muy valiente de tu parte. Eso es todo lo que puedo decir. Ahora sí, esta bomba va a estar acá. Vamos a cerrar esto, esto. No, tampoco está bien hecho. Ah, no, sí, claro. Y así. Listo. Cerramos, bla, bla, bla. Todo muy bien, todo muy bien. Nada más, por favor, chicos, no se queden adentro. No, te va a ganar. Bueno, es muy fácil esta parte. Nada más tenemos que abrir aquí. Genial, ¿y la bomba qué? ¿Cómo la van a hacer? Es difícil ser jefe. Ok, con eso debería bastar para ir calentando esta zona. Mire, el gas caliente que no se vaya a la cocina va a pasar por aquí. Dar una pequeña vuelta con radiante, o sea, con el metal que traspasa el calor, o sea, que permite que se mueva más fácilmente. Y luego regresará a la máquina de gas, donde vamos a destruirlo y convertirlo en agua sucia. Y energía, por supuesto. Entonces, supongo, quiero creer, que de esta forma funcionará mucho, quedará mucho, pero mucho mejor. ¿Por qué hay agua? ¿What? No entiendo. A ver la temperatura.
Relativamente bien. Relativo, todo es relativo. 2,427 kilogramos, excelente. Hospital, hospital, hospital. No hay que olvidar darle la forma respectiva. Sus colores. Es una oficina muy padre. Me gusta. ¿Qué más necesitábamos? Bien, esto. Una camilla. No entra. Habremos que hacer espacio. Nada que no se pueda hacer. Yo creo que viene siendo hora de generar un gran hueco. Sí, yo creo. Vamos a acomodar todo esto primero y luego veremos qué hacemos. Aquí ya podemos poner una linda planta. ¿Qué les gusta? Este. ¿Qué temperatura por aquí? 19, 16 grados centígrados. Nada mal. Todo muy bien. Baños funcionales. Y agua. Está bien. ¿Qué? ¿Cómo te puedes morir? ¡Ah! ¡Dios! Qué estresante cuando son así de delicadas las plantas. Bueno, tendremos que hacer algo. Me gusta cómo quedó la semilla. ¿Qué podríamos poner aquí entonces? 19 de 0. Esta. Esta está excelente. Qué bueno que tenemos esas semillas. ¡Ey! Llegó algo nuevo. Hace tiempo que no recibimos algo nuevo. Interesante. Quiero esto. Más duplicantes no. Huevos. Tres huevos que vamos a cocinar en este momento. No se los digan, por favor. Asfixiándose. Oh, por Dios. No, 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 no. Máxima prioridad a esto, chicos. A esto. Dejen que salga él. Dragón, no quiero perderte, dragón. Sé que eres nuevo, pero necesito que te pongas pilas. ¿En serio te ibas a poner a recoger algo más? Uf, chales. ¿En qué estábamos? Sí, huevos. Uno, dos, tres, no se los digan. Y a comer. Esta parte de aquí pronto va a estar operativa. ¿Cuánto gas? Sí, yo creo que al fondo de toda la base voy a poner una válvula y voy a dividir todos los gases correspondientes a sus áreas. Excepto el dióxido de carbono, que lo mandaré a destruir. Esto, no hay energía aquí. ¿Por qué no hay energía aquí? Hidrógeno. Ok, puedo captar. ¿Puedo captar? No hay suficiente hidrógeno. ¿Y por qué no hay suficiente hidrógeno? Tengo la ligera, pequeña y ligera sensación de que como he estado mandando a construir tanto, no han estado haciendo esa chamba. Así que le vamos a poner prioridad 7 a esto. El tubo está pasando contenido a 14 grados centígrados. No es mucho. Y no es mucho debido a que aquí tampoco es tanto. 30, 30, 38. Llegando aquí está 37. Ok, apenas está llegando el gas caliente. Oh, ya entendí, se está enfriando desde acá. Ah, tampoco es que vaya a haber mucho cambio de temperatura. De hecho, en teoría, estos vamos a romperlos. Todas las casillas aislantes ya no me sirven. Solo están enfriando mis tubos. Y estas no se van a calentar porque son aislantes, así que fuera todos estos. ¿Por qué?
qué rayos hay agua. De verdad, no entiendo cómo había agua oculta en esas casillas. No importa, ahí está. Temperaturas, mira, aquí ya hay un cambio. Bien. Poco a poco. Eso es con tiempo. Y aquí ya hay un buen hospital. Si es que lo puedo llamar así. Y lo más seguro es que sí voy a poner otra luz por ahí. Pero ahí está. Es excelente. Tenemos un hospital más. Ahora sí, no me sale más que necesita medical pack. ¿Qué se necesita para hacerlo? Paquete médico. Flor de lila de pantano. Y fosforita. Contra la alergia. Vitamina. ¿Qué es lo que necesita esta cosa? Serum. ¿Qué es el serum? Necesita huevos de neem y acero. What? Qué intenso. Yo creo que voy a poner una nevera aquí automática. No, no puedo poner neveras automáticas. ¡Wow! Es fuerte. No sé qué voy a poner, pero tengo que ver cómo hacer funcionar esto. Y voy a... El doctor que le toque esta chamba va a tener su propia habitación. Bueno chicos, me quedo con esta imagen. Tenemos ahora un sistema para hacer más eficiente los geysers. Yo creo que los voy a poner a los demás geysers que estoy utilizando, como por ejemplo el de agua que está arriba y el de sal, porque eso no solamente funciona para gases, también funciona para líquidos. Aquí podemos acumular bastante líquido. Entonces, miren, este es el sistema, funciona muy bien. Tardé un rato en hacerlo, la ventaja es que como me tardé bastante, será muy fácil que ustedes lo puedan replicar. De todas maneras, luego haré un video explicando cómo funciona ese sistema. De igual forma, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sé que ya queremos ir al espacio, pero esas son pequeñas cositas que nos van a permitir tener, pues, esta clase de elementos de forma más eficiente. Y cuando vamos a construir cohetes, es bueno tener todo bien armado y bien pensado, porque pueden surgir muchas cosas. Bueno, eso ha sido todo, duplicantes. Hasta la próxima. Bye, bye.